Comenzaremos haciendo un poco de historia. El dueño de esta bodega era Serapio Molina Sala. Al morir Serapio, la bodega pasó a manos de su hermana Josefa, que a su vez la traspasó a un sobrino y a José Palazón, que entró a trabajar en la bodega siendo apenas un chaval con 14 años. Antiguos clientes ya mayores recuerdan tanto a Serapio repartiendo vino a principios del siglo XX por todas las calles de la ciudad con su triciclo, del que se conserva una reproducción idéntica del mismo, como a José Palazón, repartiendo vino con su bicicleta. José, siendo ya mayor, no podía hacerse cargo del negocio y contactó con los hermanos Pérez Avietas, Antonio, Francisco e Isidoro, para traspasarles el local, y ellos son los dueños en la actualidad. Por aquí han pasado los personajes más importantes de todos los estamentos, culturales, políticos, que han visitado nuestra ciudad o han nacido en ella, como José Luis Cuerda, que aquí conmemoró el 25 aniversario de su película Amanece, que no es poco. La bodega de Serapio es uno de esos edificios de Albacete que, visto desde fuera, uno no repara en ellos. No se caracteriza por su extraordinaria fachada, ni por su magnífica belleza, ni por ser diseñada por un arquitecto de prestigio, sino más bien por todo lo contrario. Es la típica construcción de finales del siglo XIX. Casa típica manchega de paredes de adobe, el techo de vigas de madera y entre ellas los revoltones de cañizo, y con un bastidor triangular de madero sosteniendo la viga maestra, fuertemente trabados con clavos de grandes dimensiones, para formar el armazón de los techos donde descansa la techumbre de teja árabe. Nos recuerda a esas casas manchegas albaceteñas del siglo XIX y principios del XX, con unas grandes portadas de dos hojas, amplias y espaciosas, que toda la gente denominaba portás, por donde accedían con los carros o galeras según se terciara a un gran patio y al fondo el grupo de casas vecinales. Este edificio no presenta ningún alarde de exquisitez escultórica ni ornamental, destacando precisamente por todo lo contrario, su austeridad y simplicidad. Pero amigo, una vez que estás dentro, te atrapa y te traslada al Albacete pueblerino, manchego de pura cepa, de ciudad sin hacer todavía, dando la sensación entre sus paredes que el tiempo se hubiera detenido hace casi dos siglos, donde todavía podemos ver el suelo encementado tintado del color rojizo adquirido al deslizarse el zumo de las uvas negras prensadas de dos variedades fundamentales de aquella época, Tempranillo y Garnacha. Y que se dirigían por los canalillos del suelo al recipiente que las recogía, el pocillo inferior, en las fotos con tapa de cristal para poder observar su interior. Para acceder al patio que está en la parte delantera tenemos que atravesar las portadas. Allí pasarían los carros y descargarían la uva. A la derecha hay una habitación actualmente con mesas para consumir y una escalera que sube a la planta de arriba. De la habitación que está en la planta superior no voy a decir absolutamente nada. Solamente dejo que contempléis el vídeo para valorar y entender la belleza del lugar.
La uva luego era llevada a la prensa situada donde actualmente está la bodega donde se ubica el mostrador. Y allí, tras ser prensada por los canalillos que hay en el suelo, el mosto iba discurriendo por la leve pendiente al pocillo inferior, que es el espacio con cristal, que tiene dos alturas, el de la derecha algo menos alto que el de la izquierda, para que en el de menos altura quedaran los residuos sólidos y el mosto, ya limpio, se decantase en el lado más profundo, y de allí lo trasegaban. Vamos, que lo cambiaban a las tinajas donde fermentaba. En esta pared derecha que tiene una ventana en el centro, se encuentran unas mesas donde podemos ver que están un poco más altas, en una especie de altillo, y si lo comprobamos, midiendo con un metro, veremos que está a la altura justa de las bombonas de media roba de vino, que tienen unos 8 litros, que se situaban allí dispuestas para su venta, y es de suponer que en vez de mesas por el espacio que hay de un extremo al otro de esta pared y por la ventana en el centro, estuvieran colocadas dos tinajas iguales que la única que queda actualmente original en la bodega. No olvidemos que las bodegas deben tener ventilación debido al tufo del vino, así llamado en el sector vinícola, que es como se conoce al dióxido de carbono, el famoso CO2, que se desprende cuando se realiza la fermentación alcohólica en la producción del vino. Ese mismo lugar servía también como despacho y venta de vino, bien para llevar en garrafas de media y una arroba, es decir, de 8 o 16 litros, o para consumir allí, de ahí el mostrador y las mesas tanto dentro de la bodega como en el patio y habitaciones anejas. Esta bodega tiene un gran encanto, está totalmente acondicionada para degustar todo tipo de vino, no solo manchegos y cervezas artesanales, y acompañados de la cocina típica tradicional manchega o internacional.